Este sábado, desde las 8 de la mañana, una cantidad importante de jóvenes voluntarios se desplazó hacia el asentamiento La Colina para trabajar en la mejora de la calle de acceso al merendero que allí funciona precariamente, atendiendo a más de 90 niños del barrio. La movida se llamó el carretillazo, debido a que las herramientas utilizadas fueron palas y carretillas. Las cargas de balasto fueron donaciones conseguidas por los propios jóvenes, impulsores de la actividad. La mano de obra la pusieron ellos junto a algunos padres de niños del asentamiento, movidos por el espíritu solidario que irradian estos adolescentes. La idea del grupo que organizó el carretillazo es, en una segunda etapa, reunir fondos para la infraestructura que necesita el merendero para seguir funcionando como tal y ofrecer más servicios necesarios para los niños que allí viven.